Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa en este nuevo curso que empezamos. La primera conferencia la tenemos con Miriam Alonso Naveiro, de aquí en la cámara, y nos va a hablar de este programa que están haciendo en el Concejo de Tineo, Piedra a Piedra en el Camino de Santiago Primitivo. Miriam es arquitecto por la Universidad de La Coruña en 2010 y doctora en el programa del doctorado en las ciudades del Arco Atlántico, Patrimonio Cultural y Desarrollo sobre los sistemas de indicadores. Un sistema para facilitar el desarrollo de políticas de regeneración urbana en 2017. Actualmente está trabajando en una actividad divulgativa que enmarca, entre otros, la web de difusión de patrimonio del Principado de Asturias, que se llama Arquitectura de Asturias, y está trabajando en el proyecto integrado de difusión de patrimonio cultural y material de piedra seca del Concejo de Tineo, que es de lo que nos va a hablar hoy. Aparte de hablar de todo este patrimonio y material que es la piedra seca, lo que conlleva en el Concejo de Tineo, todo el trayecto del Camino de Santiago, al final vamos a tener un homenaje al cantero Emilio José Pérez Rodríguez, que lleva toda su vida trabajando para que este sistema de construcción se mantenga vivo. Es un reconocimiento al trabajo encomiable y desinteresado que lleva haciendo desde siempre, según tengo entendido. Nos lo contará ahora Miriam. Para que la conferencia vaya con fluidez, pedimos que todos mantengan micrófonos y cámaras apagadas. Va a ser Miriam la que lleve la voz cantante durante los 45 o 50 minutos que dure su intervención. Después, como digo, tendrá lugar el acto de conmemoración a Emilio José. Y al final tendremos el turno de preguntas. Las preguntas, como siempre, a través del chat, yo las leeré y Miriam las responderá, o Miriam o quien esté allí, responderá encantados. Así que dicho esto, Miriam, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar un poco la conferencia respecto a Hispania Nostra. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí con nosotros al alcalde, pues bueno, le gustaría decir unas palabras previas. Entonces, le voy a pasar la palabra para que él, bueno, nos haga una introducción y podamos poner un vídeo para que nos pongamos todos un poco en contexto de las cosas que vamos a hablar esta tarde. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tineo y bueno, invitaros al segundo municipio más extenso de Asturias y también uno de los primeros productores de leche de España. Y el próximo año, pues también celebraremos el aniversario de la Carta Puebla de nuestra villa, que desde entonces es paso obligatorio en el Camino de Santiago Primitivo. Y también reconocido, como saben, el Camino de Santiago, pues patrimonio de la humanidad. Además, destacamos entre los municipios asturianos donde fue empleada la técnica constructiva de la piedra seca por la relevancia que tiene en la configuración de aldeas y brañas ubicadas en las cabeceras de ríos y en sierras de difícil acceso, desde donde en el siglo XIV se ocuparon las brañas y zonas de pasto por el grupo social de los vaqueiros de Alzada, que son también originarios de nuestro municipio. Y desde el ayuntamiento, pues queremos destacar los testimonios de esta técnica declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018, puesto que su preservación forma parte del atractivo de nuestro paisaje para vecinos y visitantes, y será positiva para el desarrollo local y la fijación de población. Por supuesto que estamos agradecidos a la iniciativa que ha tenido la arquitecta Miriam Alonso Naveiro, que me acompaña, para promocionar el paisaje de la piedra seca de Tineo, y agradezco también a la asociación Hispania Nostra la oportunidad que nos da de mostrarles esta parte de nuestro patrimonio, así como también de reconocer la iniciativa de Emilio José Pérez Rodríguez, un hombre que ha perpetuado la técnica de la piedra seca en diversos elementos con los que se ha recuperado una parte del trazado histórico del Camino de Santiago Primitivo. Y además también de mejorar la seguridad de los viajeros y peregrinos en un entorno natural de gran valor. Ha creado también un paisaje cultural que proyecta estos dos bienes, patrimonio de la humanidad, que confluyen en Tineo, el Camino de Santiago y la Piedra Seca. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas por estar hoy desde la distancia y los que estáis también aquí en Tineo. Y bueno, como decía Miriam, vamos a dar paso a unos segundos de vídeo. Y quiero invitarles que a los que estáis afuera, que
nos apuntéis en vuestra agenda de visitas y que vengáis a Tineo cuando, cuando queráis, que seréis bien recibidos. Muchas gracias y, bueno, los que estáis afuera os esperamos y los que estáis aquí, bienvenidos. Gracias. Bueno, pues sin más vamos a dar paso al, al breve vídeo. Voy a compartir pantalla para que podamos dar paso a ese vídeo de Tineo que queremos compartir con todos vosotros. A ver si somos capaces de que se oiga correctamente. Si buscas naturaleza, si buscas tradición, si necesitas nuevas sensaciones y quieres compartir, si buscas emoción, si siempre has pensado en recorrer el camino, Tineo te espera. Sin más, empezamos ya un poco la conferencia respecto a, al trabajo de, vamos, a la presentación del proyecto que mandamos a Hispania Nostra. Todo esto, bueno, pues como comentaba el alcalde, viene de esta incorporación al patrimonio cultural inmaterial de todos los bienes de piedra seca que se produjo en 2018. Hay que decir que esta incorporación no es simplemente del patrimonio asturiano, sino que a esta candidatura se presentaron muchísimos países que querían incorporar, o sea, que este arte se incorporara dentro del patrimonio inmaterial de la humanidad. Al final, la UNESCO en 2018 accede, considera que realmente tiene un valor histórico, no solo realmente por lo que son los bienes en sí mismos, sino por este arte de ejecutar los muros, es decir, por este arte o por esta técnica que se va pasando, ¿no? O sea, de unas personas a otras y que se perpetúa hasta hoy y que, bueno, de lo que Pepín o, bueno, yo lo llamo ya como si fuera de la familia, de lo que José es pues un claro ejemplo, ¿no? O sea, que realmente es cómo esa técnica, ¿vale?, durante un montón de años llega hasta nosotros. Bueno, pues como comentábamos, en 2018 esto realmente se declara patrimonio inmaterial y quieren conservar tanto los elementos como esta técnica o este saber hacer de todos estos años. Debido a esta necesidad de involucrarse con este tipo de patrimonio, bueno, pues es de donde nace la iniciativa del Ayuntamiento de Tineo para generar este documento marco sobre la protección y conservación y demás de estos elementos de piedra seca. Bueno, ahí es donde entramos nosotros y a través de este trabajo es a través del que conocemos a José Pérez, que es el homenajeado esta tarde. En este trabajo se pretende hacer un poco un estudio de la organización territorial de todos estos elementos, un poco qué tipologías encontramos, las formas de colocación y los tipos de piedra, es decir, qué patologías y demás y estrategias de conservación. Bueno, realmente es un documento muy extenso, entonces, bueno, vamos a intentar concentrar un poco en las cosas más importantes de lo que se han desarrollado, porque realmente es demasiado extenso como para meternos muy a fondo. Hay que decir que si alguien tiene interés en conocer el documento en profundidad, cuáles son las estrategias, los elementos o demás, todo este documento es consultable en la web del Ayuntamiento, que, bueno, han tenido la amabilidad de dejarlo abierto al público para que todo el mundo pueda consultar o pueda acceder a esa información, pueda informarse, pueda ver los elementos, las localizaciones y que realmente podamos ir a visitarlo. Entonces, siguiendo un poco este esquema, vamos a ir viendo todo el desarrollo del trabajo. Bueno, pues aquí veis dónde está localizado el municipio del que vimos antes el vídeo. Vale, yo creo que se ve el puntero del ratón. Este es el municipio de Tineo, ¿vale? Es el segundo municipio más grande de Asturias. El otro que tendríamos sería Cangas, que está aquí debajo. Entonces, ya veis que tiene una extensión enorme, ¿vale? O sea, estamos hablando de 504 kilómetros cuadrados, más o menos. Y aunque es un municipio muy grande, sí que es cierto que a efectos de población, pues no es de los municipios más poblados, ¿vale? Es un municipio que vive preeminentemente de ganadería, agricultura. Y bueno, ya veis que el lugar de trabajo que me ha tocado durante unos meses, pues es un lugar excelente y estupendo, maravilloso, y que los paisajes son increíbles. Como podéis ver, esta es la zona de montaña. Esa, por aquí ya podemos empezar a ver de dónde se venían recogiendo los materiales para la piedra seca, de ahí que hayamos puesto esos unos canchales de piedra que servían para recoger el material.
y en función de las zonas realmente en las que nos encontremos, pues los materiales de piedra que encontramos son de un tipo o de otro, de un color o de otro, de un tamaño u otro. De eso sabrá más Pepín que yo, que es el que le ha tocado pelearse con los diferentes tipos de piedra. Nos vamos acercando, ¿vale? Vamos bajando, como quien dice, de estas zonas que son más agrestes o más de monte o más de bosque, y vamos encontrando ya los diferentes muros que nos van llevando por los caminos. Vemos aquí al fondo una zona de braña, ¿vale? Con esa distribución tradicional ya de pequeñas parcelas, y ya llegamos finalmente a lo que sería una braña o un núcleo tradicional en el que ya encontramos estos muros que van dividiendo y empezamos a encontrar las pequeñas cabañas. Vamos viendo nuevamente cómo encontramos también en núcleo estos canchales de piedra de los que se sacan el material. Es que al final la construcción en piedra seca, ¿vale? O sea, lo que deriva realmente o de lo que vive es del material del entorno. Bueno, pues con este con esta peculiaridad del entorno empezamos a trabajar en el proyecto de catalogación y se desarrollan una serie de fichas, ¿vale? Para que la gente que esté en temas de patrimonio y le interese saber un poco cómo era todo el proceso de ejecución del documento, se desarrollaron unas fichas en las que se ponía el lugar, las coordenadas que después se metieron en un programa de GIS para sacar toda la localización de puntos. Aquí tendríamos la identificación del elemento, si estamos ante un muro, un cortín, una sosa, una cabaña, construcción, y después veíamos un poco qué tipo de patologías y las dimensiones. Bueno, ya veis que es un documento que más o menos nos sirvió para hacer una primera aproximación a cada uno de los elementos en una primera visita. Vale, pues posteriormente, después de desarrollar esta primera criba, vemos en GIS la cantidad de elementos que nos salen. No sé si puedo bajar esto, la cantidad de elementos de piedra seca que nos salen exclusivamente en las brañas, porque ni siquiera se ha testado todo el núcleo de tineo. Estos son todos los puntos que nos salen en todas las diferentes zonas de tineo. Vemos aquí con un poco más de cercanía lo que sería una braña en sí misma, ¿vale? O sea, lo que sería una zona más concreta, es decir, aumentando el zoom, lo que sería uno de los núcleos. Bueno, pues aquí vamos a ver que encontramos diferentes tipologías de elementos y que al final, después de hacer un estudio, más o menos se organizan de una forma coherente. Es decir, encontramos unos elementos que están más concentrados y otros que aparecen de una forma un poco más dispersa por el territorio. Entonces, vamos a ver cuál es cada una de estas tipologías para comprenderlas y para saber cómo funciona cada una de ellas, para después ver qué coherencia o qué organización territorial están llevando. Bueno, pues tenemos la suerte de que un fotógrafo alemán que se dedicaba a desarrollar trabajos de patrimonio, pues era etnógrafo y le gustaba ir pues, a diferentes países que no estuvieran demasiado transformados y que en los que realmente se pudiera ver la vida de las personas de una manera, o sea, como estaban originalmente, ¿no? Entonces tenemos la suerte de que en 1927 Fritz Kruger desarrolló una fotografía del concejo de Tineo, en el que se puede ver perfectamente cuál era esta estructura que estamos hablando, esta estructura de las brañas. Y aquí vemos cómo vamos viendo como si fuera un damero, es decir, en estructura de damero, toda la construcción de muros de piedra que había ya en 1927, se deja constancia de ello, de todos estos muros de piedra seca. Bueno, pues ¿cuál es la peculiaridad o qué es lo bonito? Bueno, pues que hoy en día venimos a Tineo y podemos seguir viendo todavía esta estructura de muros que en 1927 ya se dejaba constancia y que a día de hoy, y ya a partir de 2018 sabemos que es patrimonio inmaterial. Vale, podemos leer una cita de Bernardo Acevedo Huelves en las que hablan un poco de esto, ¿no? Nos hablan de cómo esas aldeas en Damero estaban reflejando un poco con todas estas cabañas dispersas. El que quiera, bueno, podemos darle las referencias y más para que estudie un poco en su libro, en el que también hace una extensa descripción de toda la vida vaqueira y demás. Pero bueno, vamos a empezar entonces a meternos un poco en esta organización que se ve a nivel del aire, pero cómo son cada uno de los elementos o qué tipologías nos encontramos cuando ya bajamos un poco a lo que sería el núcleo. Bueno, pues vamos a empezar a desgranar un poco cada uno de los elementos. El primero o uno de los que nos desgrana Fritz Kruger son los muros, ¿vale? O sea, aquí vemos un muro tradicional de piedra seca. ¿Y cómo los vemos hoy en día? Bueno, pues esto sería un poco el muro de piedra seca. Este es uno de los muros de José Pérez, ¿vale? En el que nos explica un poco cómo sería la construcción de un muro.
Básicamente tenemos tres partes fundamentales. Una sería la cimentación, ¿vale? Que no, realmente aquí no lo hemos puesto porque no se ve exactamente, vamos, no se ve demasiado la cimentación del muro, que consistiría únicamente en poner piedras un poco más anchas, ¿vale? Y aquí entonces ya empezamos en las enseñanzas de Emilio José Pérez, en las que nos cuenta que el muro tiene que ir dos sobre una y una sobre dos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, pues que las llagas, ¿vale?, de muro siempre tienen que ir a tres bolillos, es decir, nunca puede haber una llaga continua si queremos que el muro adquiera cierta estabilidad. Y ya vemos en este trozo de muro, que es uno de los muros elaborados por José Pérez, cómo realmente, si nos fijamos, ninguna de las llagas son coincidentes. ¿Vale? Esta es una de las peculiaridades de los muros de piedra seca o de las técnicas fundamentales para que estos muros tengan estabilidad. Vale, seguimos con otra de las partes. Ya vimos la cimentación, que decíamos que tenía que ser piedras un poco más anchas, la parte intermedia en la que decíamos que tenía que ir con llagas no coincidentes, y encontramos, bueno, no os comenté que estas piedras más pequeñas se llaman racheado, ¿vale? Sería como el relleno que se hace para dejar, bueno, después de las piedras grandes, rellenar un poco los huecos que quedan. Y después llegamos al último punto, que sería la coronación, ¿vale? En coronación se suelen colocar piedras grandes de diferentes formas, en horizontal, en espina de pez, en vertical. Aquí os he traído dos ejemplos para que veáis un poco en qué consisten los diferentes tipos de coronación. Tenemos aquí la coronación en horizontal, en las que vemos piedras de gran dimensión para intentar evitar que el ganado destruya los muros, ¿vale? En las que encontramos una distribución horizontal. Vale, pues a la vez que estas, que sería este sería un muro con coronación horizontal, encontramos los muros con coronación vertical, ¿vale? Los muros con coronación vertical, las piedras están colocadas de forma perpendicular, ¿vale? De esta encontramos también algunos ejemplos en el ayuntamiento, vamos, en varios núcleos de Tineo, y sería una colocación de este estilo, ¿vale? Aquí vemos nuevamente un núcleo con una coronación vertical. Y después nos encontraríamos con la apertura de portillas, ¿vale? Es destacable la apertura de portillas porque encontramos un ejemplo en uno de los núcleos que está exactamente igual que como sería una apertura de portillas tradicional. Esto realmente es muy difícil de encontrar y está en perfecto estado con la pieza de madera original y la apertura, vamos, exactamente igual que como se hace de forma reglamentaria. Ya vemos que hay que dejar un poco de angulación para que mantengan la estabilidad en el desarrollo de la apertura, y estas piezas rojas serían las piezas de madera que servirían para la sujeción de la portilla. Y aquí es donde os comento, ahí podemos ver cómo tenemos esta pieza de madera que es exactamente igual que la que se representa en todos los manuales de piedra seca. Ya veis aquí en este manual de García Zaragoza, desarrollado en el año 2000, cómo nos indican, ¿vale?, esta colocación de una portilla y cómo podemos verla perfectamente en uno de los elementos de piedra seca de Tineo. Aquí vemos otra forma diferente de colocación de portilla, en la que directamente ya se hace un agujero y se coloca lo que sería el mástil de giro de la puerta, ¿vale? O sea, ya veis que podemos ver diferentes ejemplos. Otro de los elementos que podemos encontrar serían las cabañas, ¿vale? Nuevamente vemos que ya en 1927 también Fritz Krüger nos hace referencia a esta tipología de elemento de piedra seca y cómo ya nos la representa como algo singular. Las cabañas que podemos ver pues suelen rondar entre una y dos plantas, ¿vale? O sea, realmente las de dos plantas son en las que realmente tendrían un poco más de habitabilidad, es decir, para en largas estancias, y las que son más pequeñitas empiezan a estar un poco más dispersas, no ya tan cerca del núcleo, sino en zonas un poco más alejadas. La disposición que tiene es la que estamos viendo, sería una puerta o bien al frente o bien lateral. Las que son de dos plantas tendrían una puerta abajo y otra puerta arriba. Normalmente la planta primera sería la habitable, la planta de abajo sería para el ganado, ¿vale? Sería un poco la disposición. Después, en cuanto a las ventanas o los huecos de apertura en muros, tendríamos tres, ¿vale? Este serían los ventanucos, que son estos huecos pequeños que podemos ver en las cabañas. Encontramos el ventano. Es decir, que el ventanuco, que era el anterior, es simplemente como ventilación. El ventano ya sí que tiene una función de observación, es decir, ya es como una ventana tradicional, ¿vale? En este sí que encontramos cierres de madera. O sea, ya podéis ver en la fotografía cómo, además de encontrarse el adintelado y demás, encontramos una pequeña portilla de madera,
¿vale? En la que es el cierre tradicional que llevarían este tipo de huecos. Y por último encontramos el buqueirón, ¿vale? Este sería un hueco lateral que para lo que serviría sería para meter la paja normalmente para el ganado, ¿vale? Entonces, estas disposiciones se repiten más o menos en las cabañas. Las pequeñas suelen tener ventanucos, alguna con ventano, y después ya cuando vamos a edificaciones un poco más grandes, pues suelen tener buqueirón, algunas incluso incorporaciones de hornos o demás. Pero bueno, para que sepáis un poco, esta sería la estructura básica. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es, tenemos la estructura más o menos de lo que sería una cabaña tradicional. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues no solo la piedra seca es diferente a nivel internacional en cada uno de los países, sino que incluso dentro del propio municipio nos encontramos con elementos completamente diferentes. Podemos encontrar cabañas que no tienen nada que ver unas con otras, sí en la colocación de la piedra, pero no en otros elementos que se diferencian. Yo creo que para eso están muy bien estos dos ejemplos que vamos a poner ahora. Esta sería una cabaña de la Cebedal y esta sería una cabaña de las Tabiernas, ¿vale? ¿Qué diferencias podemos ver? Bueno, pues son algunas más que evidentes, ¿no? Ya vemos que en función de la zona geológica en la que nos encontremos, en el Acebedal nos encontramos con tejados de pizarra y nos encontramos con un ajuste, ¿vale? Para evitar que vuelen de una forma diferente, además que las puertas, es decir, y aperturas de huecos siempre se adintelan con madera. Aquí vemos el cierre de madera. Ya veis qué pericia tenían, que incluso colocaban como una especie de tejadillo por encima de las puertas con piedras voladas, y estos son también elementos singulares que aparecen en algunas de las cabañas. Bueno, pues vamos a las Tabiernas y nos encontramos una cabaña completamente diferente. O sea, sí que es cierto que siguen apareciendo las piezas en esquina, que seguimos teniendo el 2-1 en los muros, pero sin embargo aquí el adintelado es un adintelado de piedra. Y además, el sistema de teja, vemos que es teja cerámica y que los elementos de apoyo, o decir, de evitar que ésta se mueva, y como quien dice, las protecciones de muros se realizan de una forma diferente, en este caso con piedra, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo incluso dentro del propio municipio vamos encontrando singularidades de cada uno de los entornos, es decir, de cada uno de los núcleos en función del lugar en el que se encuentren. O sea, es curioso ver cómo cada uno de los entornos al final iba generando pues, propuestas diferentes para responder a un mismo problema. Me gustaría ya como peculiaridad, por si hay alguien que tenga curiosidad, comentaros que en el núcleo de las Tabiernas es muy, muy interesante, son muy interesantes estas cabañas, porque mantienen todo el tema de evacuación, o sea, de aguas. No sé si veis aquí abajo, es donde está la evacuación de agua. Tienen por detrás toda una especie de canal y, a su vez, aquí abajo la cabaña tiene un agujero, de manera que el agua de pluviales bajaba por aquí, ¿vale? Y en la que entraba, o sea, quiero decir, por dentro de la cabaña evacuaba las fecales de animales y todo ello salía por aquí hacia lo que sería pues, los prados o la agricultura que pudiera tener delante. O sea, salía por unas canales y en estas cabañas de las Tabiernas se ve perfectamente todo este funcionamiento. O sea, que son perfectos ejemplos si alguien quiere visitar el núcleo y quiere realmente ver cómo es una construcción con todo el sistema de funcionamiento de evacuación de aguas, con la planta superior. Incluso, bueno, algunos de ellos se puede ver que incluso conservan la distribución tradicional de cómo sería una cabaña de vaqueiro, vamos, que es concretamente las que se desarrollan en esta zona. Bueno, pues otro de los elementos serían las sosas, ¿vale? Las sosas son los elementos, o bueno, es una tipología de piedra seca que servía para almacenar las castañas. Entonces, se variaban las castañas sobre el suelo, algunas caían ya dentro porque solían estar a los pies de los árboles y otras, las que no, se iban recogiendo y se iban metiendo dentro. Después esto se tapaba con unas hojas y la función de las sosas realmente es el almacenamiento hasta que ya pudieran ser recogidas para ser, salieran del erizo y pudieran ser ya recogidas las castañas en sí mismas. Aquí vemos un ejemplo de sosa y cómo sería su desarrollo. Varían realmente en tamaños, pueden ser de los 2 a los 4 metros, dependiendo un poco del porte del árbol al que acompañe.
Y aquí vemos algunos ejemplos que aún están en pie. Es cierto que las osas son más difíciles quizá de ver o de distinguir en fotos, porque sí que es cierto que están en zona de bosque, pues bueno, están bastante tomadas por la vegetación y demás, pero bueno, se distingue perfectamente a los pies de los árboles. Bueno, otra de las tipologías son los cortinos, ¿vale? O sea, aquí vemos también las fotos de 1927, también con muchas referencias. ¿Estos qué eran? Bueno, pues los cortinos eran los lugares en los que se ponían los panales de abeja, ¿vale? Aquí vemos los panales tradicionales, aunque la mayoría de ellos ahora mismo están sustituidos por panales modernos, pero sí que se mantiene la estructura de lo que es la edificación o la tipología. Estos suelen variar entre 12 y 20 metros y se suelen colocar en sitios rocosos o en sitios de difícil acceso para que los animales no pudieran ir a comerse pues, la miel, que aquí también está muy buena. Si algún día venís, os recomiendo que la probéis, que es otro de los manjares o de las cosas que nos ofrece el municipio. Aquí tenemos los truébanos, que era la colocación. Ya vemos que aquí se establecía un pequeño relleno para intentar que el asoleamiento de los elementos fuera el máximo, porque estos sí que necesitan sol. Su colocación, ya veis, aquí podemos ver en una zona muy escarpada, ya veis cómo el cortino está de las zonas más agrestes en las que podemos encontrar. Aquí vemos el pequeño acceso que está establecido para que pueda pasarse a recoger, pero vamos, siempre en zonas inaccesibles, y si os dais cuenta, el plano está norteado o la fotografía está norteada, porque ya podéis ver que está completamente orientado al sur. Aquí vemos uno en perfectas condiciones. Aquí vemos cómo sería el aparejo de muro, ¿vale? La protección de la coronación del muro, en este caso con piedra en horizontal, como habíamos visto, y su orientación hacia el sur. Aquí vemos nuevamente un canchal de piedra, el cortino orientado al sur y cómo estarían dentro todas estas zonas. Bueno, pues una vez que ya tenemos de una forma somera los elementos principales, porque bueno, no son todos, pero más o menos hemos visto lo más importante, vamos a ver cómo estaría organizado. Bueno, pues si veis en color naranja o así, en naranja, hemos puesto lo que serían las cabañas, ¿no? Que son lo que realmente está formando un poco el núcleo. ¿Veis los siguientes elementos? Que serían los negros, que estos hacen referencia a los muros, ¿vale? Ya vemos que los muros se van dispersando por el territorio porque realmente están, como quien dice, cerrando todas las zonas de agricultura próximas a las cabañas. Entonces vemos la agrupación de cabañas, los muros y cómo después, como pinceladas en el territorio, aparecen estos elementos de color marrón que serían las osas y, los cortinos. Cuanto más arriba y más agreste, más nos encontraríamos ya en zona de cortinos, que son realmente los de las abejas, y en zonas de bosque nos encontraríamos las osas, que son esos elementos para guardar las castañas. Pues ya tenemos el núcleo, es decir, la organización territorial típica de un núcleo de los de tineo, de un núcleo de... ¿Qué son los elementos que podemos encontrar en verde y en azul? Bueno, pues serán elementos que ya veremos después con todos los elementos de José Pérez, porque ya estamos hablando de elementos referentes al agua, es decir, podemos encontrar puentes, podemos encontrar aguaderas, entonces podemos encontrar en este caso pollos o escaleras. Lo veremos más adelante con los elementos del Camino de Santiago. Bueno, pues Tineo, como vimos, es un núcleo, vamos, quiero decir, es un municipio que ha acusado bastante el tema de la despoblación, y realmente el cambio de los modos de vida ha hecho que ahora encontremos pues, elementos en desuso y en estados de conservación bastante deteriorados. Este sería algún ejemplo de cabaña que ahora mismo por el desuso pues ya realmente se ha tenido hasta un colapso de la cubierta. Aquí encontramos otro elemento de colapso de cubierta. Ya vemos que realmente una de las patologías que realmente más deteriora un muro es que se desapareje alguno de los elementos o que empiece a entrar humedad y realmente al final acaban colapsando. Aquí vemos otra cubierta colapsada. En cuanto a la cubierta colapsa, los muros quedan a la intemperie y son difíciles de mantener en pie o de gestionar. Aquí vemos un colapso de muro de sostenimiento por la colmatación y realmente el empuje. Y aquí es cuando entramos un poco a ver un poco o vemos la importancia de la labor de José Pérez.
Bueno, pues después, durante el camino, nos encontramos con Paco, que es la persona que nos habla de José Pérez, y que nos, es el que nos comenta que tenemos a una persona que lleva toda su vida dedicada al cuidado y al mantenimiento de todos los elementos de piedra seca del Camino Primitivo de Santiago, en todo el entorno de las colinas. O sea, realmente cuando llegamos nos quedamos realmente impresionados por la cantidad de kilómetros de muros y de elementos que están protegidos gracias a José. Para que os situéis un poco, aquí tenemos el núcleo de Tineo, aquí estaría lo que es más o menos el municipio y todo el elemento de conservación, es decir, el territorio por el que se mueve José Pérez sería este tramo del Camino de Santiago Primitivo que va desde Tineo hasta Pola de Allande, ¿vale? Concretamente, si queremos verlo con un poco más de detenimiento, este sería el núcleo de Tineo. Pasaríamos por todo este que es el Camino Primitivo, que como ya comentamos es Patrimonio Mundial, y este realmente es el núcleo de Colinas de Arriba. El núcleo de Colinas de Arriba es el entorno en el que José Pérez ha realizado todas estas labores de rehabilitación, de muros, de fuentes, de puentes. Bueno, lo veremos más adelante. Todo este tramo, como os comentamos, es parte del Camino de Santiago Primitivo y vamos, os animo realmente a que vengáis a hacerlo porque es espectacular el trabajo que hay aquí desarrollado y conservado. Aquí vemos un poco con más de detenimiento solo uno de los tramos en los que hemos hecho un poco de estudio en profundidad, porque realmente las intervenciones de José Pérez van mucho más allá de este escueto tramo en el que nosotros nos hemos fijado, pero bueno, para que tengamos un poco los ejemplos principales o fundamentales, yo creo que se pueden ver en esta concentración o en este pequeño tramo. Aquí encontramos desde muros, escaleras a un río, encontramos varias minas, encontramos un paso sobre el río e incluso un puente. O sea, este tramo realmente que está cerca de colinas es un ejemplo excepcional para apreciar todo lo que es el patrimonio inmaterial o este arte de la piedra seca. O sea, que realmente creo que es una cita de paso obligada si realmente queremos tener conocimiento de cómo es el estudio, o sea, cómo es este arte de la piedra seca en Tineo. Bueno, pues empezamos un poco a ver todos los elementos que desarrolla José Pérez. Aquí vemos un puente, o sea, el puente de paso. Antes de existir este puente de piedra seca, pues el paso por el río era bastante complicado, o sea, no teníamos posibilidad, mientras que ahora se ha hecho, bueno, las piedras que hay en la base son realmente enormes. Yo no sé, José, algún día nos explicarás cómo has podido mover eso, si es que tienes una fuerza extraordinaria, pero realmente el trabajo que hay aquí y la dedicación es realmente impresionante. Aquí más o menos se puede ver, aunque, bueno, como la obra ya ha sido realizada hace tiempo, ya se ve cómo la vegetación empieza a tomar, pero este sería el paso que vimos antes desde arriba, y vemos cómo está ejecutado exactamente con la técnica tradicional, que sería el apoyo de unas vigas principales y después el entablillado superior, todo ello sobre los muros de piedra seca, que bueno, como podéis imaginar, pues hay que tener más que pericia para que realmente el río pase y tengan un estado de conservación y un aguante estructural para las diferentes crecidas y demás que tenemos en Asturias. O sea, ya veis que aquí lleva un montón de años y aquí está esperando a que vengáis a visitarlo. Aquí tenemos un paso sobre el río, ¿vale? Que bueno, estoy segura de que ya no está así porque José estaba trabajando y sigue rehabilitando todos ellos. O sea, que estos elementos seguro que a día de hoy están mucho mejor ya de los que lo vemos aquí porque es un trabajo constante. Y aquí vemos, lo que realmente a mí me impresionó de una manera, exagerada, es esta construcción de minas, o sea, para la captación de agua. Realmente todo esto está excavado en el terreno y todos los muros de contención laterales, así como el abovedado, que podemos ver aquí, no de una manera clara, pero más o menos intuida, de todo este túnel, o sea, que es como una especie de mina. Todas estas minas están hechas también con piedra seca. O sea, en ningún momento vemos argamasa, ni vemos ninguna ayuda, nada más que la propia estabilidad que da la pericia del cantero. Aquí vemos algunas piezas de arrostramiento, ¿vale? que pasan de un lado a otro para darle un poco más de seguridad al muro, pero vamos, es un trabajo espectacular. Yo le agradezco realmente que me lo haya descubierto y que me haya dejado pasar
a esta obra que realmente me parece espectacular. Este es otro de los elementos que, bueno, realmente empieza con una especie de muro de piedra seca y ya en la mina directamente finalmente acaba en una excavación en roca. Y todo esto lo canaliza y finalmente nos lo lleva hasta todas estas fuentes que van acompañando en este camino primitivo y que nos pueden ayudar a refrescarnos durante todo este recorrido en el paso de las colinas. Solo en este tramo que nosotros hemos hecho hay dos. Esta sería una de ellas, que es la de más reciente construcción, y esta sería otra que estaba en restauración cuando nosotros fuimos, no sé realmente cómo ha acabado porque no pudimos pasar por allí, pero esta sería la segunda de las fuentes en este pequeño tramo que nosotros hemos recorrido. Como podéis ver aquí, pues no son solo estos los elementos que José Pérez ha desarrollado. Aquí vemos unas escaleras o poyos, vemos muros y la entrada a la mina, aquí vemos más muros, bueno, son kilómetros y kilómetros los que podemos encontrar restaurados por el cantero José Pérez a lo largo de todos estos años. Algunos de ellos con varias intervenciones sobre ellos porque la maleza los va tomando y es un trabajo de mantenimiento diario y que realmente no tiene ningún descanso nada más que cuando, bueno, ni siquiera cuando llueve, José, porque siempre estás en actividad. Al final es un trabajo constante, diario y de mantenimiento para que todo esto podamos verlo así a día de hoy. Bueno, pues tuvo la amabilidad de mostrarnos pues, los elementos con los que trabaja. Aquí vemos un poco de las únicas cosas que se valen para desarrollar estos elementos, que realmente parece mentira, yo que trabajo en el sector de la construcción, que seamos capaces de hacer estas cosas tan impresionantes solo con esto. O sea, realmente serían estas las mazas o martillos que utiliza para partir la piedra. O sea, aquí tenemos algunos diferentes. Y este sería el plomo que se utiliza para ver si el muro está quedando vertical. Bueno, realmente si este sostenimiento tiene que ir con un poco de inclinación, pero vamos, son los elementos de comprobación para ver que realmente estamos manteniendo la vertical, si nos estamos yendo, y sería únicamente todo lo que se utiliza esto en nuestras manos para construir todos estos elementos que hemos visto anteriormente. Este sería un poco el muro en construcción, ya vemos cómo ponen unas estacas de madera y una guía, y así sería un poco el proceso, ya vemos que tiene un montón de piedras en los lados, porque realmente al final lo que interesa es ver cuáles de las piedras son las que son válidas para esa colocación, algunas sirven, otras no, y siempre van como probando hasta que le encuentre su sitio. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Que todo esto que acabamos de ver es el trabajo de miles de personas durante muchísimos años, y que tenemos la suerte de que hoy pues, tenemos una persona que sigue velando por este patrimonio y que realmente lo ha mantenido para que pueda llegar a nosotros y hayamos podido verlo en las condiciones en las que lo vemos. Yo lo único que puedo darle es las gracias a José Pérez, lo primero por haberme ilustrado en la construcción de muros de piedra seca, por haber sido tan amable de abrirnos su casa y de habernos enseñado todas las cosas que ha desarrollado, y que le agradezco que hayas mantenido el patrimonio para nosotros, para que podamos verlo y para que realmente yo haya podido hacer este trabajo y esta presentación y podamos verlo todos y disfrutarlo a día de hoy. Entonces, nada más que darte las gracias y como bueno, tenemos el acto de presentación, pues vamos a pasar a la entrega. Le doy paso, no sé si quiere Rosario bajar, que es la delegada de Hispania Nostra, a decir unas palabras o a entregar el tarjetón. Vamos a dejar de compartir la pantalla y voy a poner la cámara general. Si quieres ponerte aquí y hablas un segundo. Bueno, es un segundo. Simplemente buenas tardes a todos. Desde Hispania Nostra queremos contribuir al reconocimiento público de la labor que viene realizando el maestro cantero José Pérez. Vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento. Lleva una dedicatoria personal de Araceli Pereda, que es la presidenta de Hispania Nostra, y que bueno, voy a leerles a ustedes para que lo conozcan también. Dice a José Emilio José Pérez Rodríguez, en reconocimiento al encomiable y desinteresado trabajo realizado en el patrimonio cultural inmaterial de piedra seca en el camino de Santiago Primitivo del Concejo de Tineo.
como digo, es una dedicatoria personal de la presidenta de España Nostra. Así que, con mucho gusto, yo en su nombre y en la presentación también de la Espera, que venga mejor Emilio, porque como tenemos aquí la cámara por este lado, mejor Charo, no te importa. Pasa, Emilio, bueno, pues enhorabuena, Emilio, porque es una tarea encomiable y para el disfrute de la generación presente y la que viviera, está ahí que verá para mantener la memoria de la familia de Santiago. Así que enhorabuena. Emilio, no sé si querías tú decir unas palabras, me comentaban, o ¿te atreves a decirnos unas palabras? Siéntate entonces si quieres. Sí, sí, cuando quieras. Buenas tardes. Es un honor y una gran alegría para mí recibir este reconocimiento. Gracias a Hispania Nostra, a Miriam Alonso, al Ayuntamiento de Tineo y a todos los que habéis considerado mi trabajo merecedor de esta distinción. Agradezco también muy especialmente a Paco Gallo, vecino de La Mortera, por ocuparse tanto por divulgar y darle mérito a estas obras que hago. Yo la verdad es que soy feliz haciéndolas. Y más feliz me hace este reconocimiento de algo que va a perdurar en el tiempo y que forma parte de nuestra tradición, nuestro modo de vida. En el entorno del camino primitivo de Santiago, a su paso por el concejo de Tineo. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, Teresa, ya si no sé si alguien tiene alguna pregunta o demás, ya te dejo que vuelvas a recuperar otra vez la marcha de la conferencia. Para nada, la verdad es que ha sido muy emocionante ver a Emilio José y recibir el premio, porque como bien has mostrado en la conferencia, qué obra, o sea, qué dedicación, qué entusiasmo y qué energía para mover esas piedras y colocarlas de manera tan virtuosa y que perdure en el tiempo. Emilio José, desde Plan Nostra, como te decimos, te damos la enhorabuena por tu labor y efectivamente, como dices, tu obra va a perdurar porque aparte de que el sistema de construcción de piedra seca es patrimonio mundial y material, porque tú has dejado huella, o sea que, pero de verdad que muchas gracias por tu labor. Te mando también, te comento que hay mensajes de enhorabuena y de agradecimiento por tu labor también desde el chat de la gente que está conectada. Hemos llegado a tener hasta 92 personas conectadas a la vez, así que bueno, pues de parte de la gente que estamos dispersas por el resto de España, enhorabuena por tu trabajo y gracias. Voy a empezar con las preguntas de Eva. La primera que tenemos de Eva, que quiere saber de qué material eran las colmenas que aparecen en la fotografía, las originales, entiendo. Las originales son troncos, es el tronco vaciado, es de madera, vamos. Madera y se les ponía encima una piedra de pizarra, o sea, como una especie de tope de pizarra superior. Ajá. Y Juan Carlos, ¿quiere saber si hay mucha diferencia, aparte de la que has comentado, entre la construcción dentro del mismo concejo de Tineo, entre otros lugares como pudieran ser Galicia y León, o tienen todas una misma raíz de tradición constructiva? A ver, realmente lo que es la técnica constructiva es muy similar. O sea, si vemos, ya vimos antes el manual que os comentaba, en el que vimos la apertura de la portilla, es un manual que, o sea, son manuales valencianos, catalanes, y vemos cómo al final hay una serie de técnicas que sí que se repiten.
O sea, entre ellas estaría pues, el refuerzo de las esquinas, vamos, como una especie de espina de pez, repitiéndose cosido de muro hacia los lados. Estaría la colocación de piedras en cimentación con un mayor ancho para dar estabilidad. Y estaría esta necesidad de que no se repitan las llagas de muros. Lo que realmente le da la singularidad es un poco pues, los diferentes acabados de coronación, cómo es el tamaño de las piedras o cómo es la colocación, que incluso dentro de un cantero a otro varía. O sea, al final, incluso yo tanto estoy tan acostumbrada a ver ya muros de José que yo creo que si me ponen alguno, me lo mezclan con algún otro, yo creo que ya sabría distinguirlo. Porque hay como una firma, entonces. Sí, tienen como, exacto, es un poco como si tuvieran su propia firma. Entonces, realmente al final hay unas técnicas que sí que es necesario respetar, como sería lo que comentamos, la base ancha, que es, realmente no haya esa continuidad en la llaga y que realmente tengamos una coronación, pero después en cada una de las zonas varía por el tipo de piedra que encontramos, el tamaño, incluso dentro del propio cantero, cuáles son los colores que elige, qué tipo de piedra le gusta y cuáles son los cortes que efectúa. O sea que al final sí que hay una raíz conjunta, pero sí que al final se ven mucha disparidad incluso dependiendo de la persona que ejecute el muro. Entiendo. Tenía Juan Carlos también una duda y es que si la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es específicamente de tineo o es general. Y creo que al principio lo indicabas, que es una petición conjunta de varios países de Europa, ¿no? Sí, esta petición fue desarrollada por varios países, o sea, hasta Croacia, hasta Francia, o sea, hay muchos otros países que tienen realmente, bueno, de hecho hay un vídeo, lo que pasa es que tampoco lo traje porque ya me parecía largo, pero vamos, podríamos incluso recuperarlo. Es un vídeo en el que personas de todo el mundo, o sea, saludan agradeciendo a la UNESCO el que realmente haya realmente incorporado el patrimonio de piedra seca, o sea, el arte de la piedra seca como patrimonio inmaterial. Entonces, sí que es cierto que fue una iniciativa conjunta, no están todas las comunidades de España, o sea, sí que hay algunas en las que, vamos, las que hay más tradición, pues estaría Asturias, está Cataluña, están Baleares, o sea, sí que hay algunas comunidades, pero realmente la presentación fue de varios países en conjunto, estaría en España, Francia, Inglaterra, bueno, hay varios países, Croacia. La presentación es conjunta y después dentro de cada país realmente aquellos lugares en los que hay elementos de piedra seca. Por eso digo que sí que realmente, como quien dice, el patrimonio inmaterial está reconocido a nivel internacional y dentro de esos países, pues municipios concretos o lugares concretos son los que más han tirado por la convocatoria porque son los que más tienen en ese aspecto. Dice María Dolores que reivindicando también donde hay muestras de piedra seca en España, dice que en Andalucía también existen cabañas y muros de cercado para ganado, cabras y ovejas. No sé si Andalucía entró también dentro de esa competición. Pues la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo, o sea, no sabría decirte si exactamente también, pero vamos, en todas las zonas que tienen actividad, que han tenido mucha actividad de ganadería o demás, sí que es cierto que se pueden encontrar ejemplos espectaculares porque al final los elementos del entorno era con lo que se construía y la piedra era el perfecto elemento para el cierre. O sea que fíjate, podía... del vídeo que estabas comentando de la candidatura de la UNESCO, está diciendo Santi que qué vídeo es exactamente. O sea, quiere saber, tiene curiosidad por saber cuál es ese vídeo, dónde lo puede encontrar. Pues el vídeo está, creo recordar, en la página de la UNESCO de Piedra Seca. O sea, es que realmente lo tenía abierto antes, pero como teníamos el vídeo de tal, no lo he dejado. Pero vamos, bueno, si no... tienen mucha curiosidad, le podrías dar mi contacto y se lo mandaría. Es un montón de gente saludando, dándole las gracias y ahí se ve con todos los acentos diferentes la cantidad de países que estamos unidos por... Porque al final esto no deja de ser una unión entre diferentes culturas, con un mismo arte, ¿no? El arte de la piedra seca. Ahí sí que se puede ver a toda la gente que da gracias y todos los países que están implicados en esto. Porque, sí, efectivamente, como dices tú, lo que podemos hacer es que me mandéis, a aquellos que quieran ver el vídeo, tengáis alguna otra duda más adelante que queráis resolver, podéis escribir un correo, me podéis escribir un correo a mí, a teresa@hispanonuestra.org, yo se lo remitiré a Miriam y ella responderá. Así que, bueno, dice que, Santi comenta que efectivamente no tenía claro si era de la UNESCO el vídeo al que te estaba refiriendo. En cualquier caso, bueno, si no, me puedes enviar también a mí el vídeo luego, Miriam, y cuando pongamos la grabación en la página web, lo unifico, ponemos las,
la grabación y la página web, pues esa, perdón, la grabación y el vídeo que comentabas por si alguien tuviera curiosidad. Tenemos otra pregunta más de Juan Carlos, que quiere saber si son visitables las minas. Pues las minas están en parcel, en una parcela que es de José Pérez. Yo eso ya tendríamos que ponernos en contacto con José, pero vamos, que estoy segura de que no, me está diciendo que sí, que no habría ningún problema en enseñárselas a cualquier persona que viniera. Realmente sí que recomiendo que si van a hacer el camino por aquí, el camino primitivo, que se pongan en contacto con él y vamos, él seguro que es tan amable de enseñárselas, porque a mí me impresionaron enormemente. O sea, es un elemento que no sé si lo habrá en Piedra Seca, en algún otro lugar de España, pero desde luego están hechas con una habilidad y una pericia y es realmente espectacular. O sea, estar ahí dentro es estar en un lugar, es un lugar espectacular. O sea, que sí que si realmente hace el viaje, yo creo que merecería la pena que se pusiera en contacto con José y que no las dejara pasar porque realmente es algo espectacular. Está claro que todo aquel que haga el Camino de Santiago por el Camino Primitivo tiene parada obligatoria en Tineo después de lo que nos habéis contado, ya no solo por el trabajo de Emilio José, que es ímprobo, sino también por el espectáculo que es Tineo en sí mismo. El vídeo que nos has puesto al principio pues da muestra, ¿no?, de que tenéis un patrimonio fantástico. Yo quería saber, en la técnica de la piedra seca, si el que haya piedra seca en una zona depende por el tipo de piedra o es simplemente porque se dé que allí haya gente que ponga en marcha esa técnica. La técnica de la piedra, realmente nace con la piedra seca, nace con la necesidad, o sea, tenemos una sociedad en ese momento que es agraria, o sea, agraria y ganadera. Entonces, nace de una necesidad, de la necesidad de responder a lo que necesitan con los elementos del entorno. Entonces, ¿qué es la peculiaridad que tenemos aquí? Bueno, pues que hay muchos canchales de piedra en los que puedes recoger material. Pues imagino que si realmente aquí, en vez de estar en una zona con tanta piedra, pues estuviéramos en un sitio forestal en el que las piedras no fueran posibles, pues se habría optado por otra técnica. Pero realmente estamos con la posibilidad de encontrar muchas piedras que al final, incluso cuando vas limpiando la parcela, ya propiamente las vas apartando y vas generando un poco pues, como esos muros. Entonces, al final no deja de ser una necesidad que de una forma sostenible, porque hay que entender, o sea, cuando estuvimos explicando un poco toda esta organización territorial, realmente se ve que se funciona con una sostenibilidad que realmente sería destacable, porque encontramos una organización de un núcleo que realmente se está sirviendo con todos los elementos de proximidad. Encontramos unos cierres que realmente se solucionan con material de proximidad, como son esas piedras. Encontramos unas tipologías que realmente son para la explotación de lo que nos ofrece en los bosques, que serían las castañas. Encontramos otra tipología que responde a otro elemento, que sería la generación de las abejas. Entonces, al final, realmente la piedra seca fue, yo creo, una necesidad, una necesidad y un arte que realmente respondió a las necesidades de una comunidad en un momento concreto y en una situación en la que la única posibilidad era valerse de las cosas del entorno. O sea, es toda una lección de saber aprovechar lo que se tiene a mano y de vivir con ello de la mejor manera posible. Pues es que realmente me parece incluso ya no como tema cultural histórico, sino como que tendremos que aprender un poco a volver a ese estilo de vida en el que estamos respondiendo con realmente centrándonos en el entorno próximo y viviendo y sabiendo convivir un poco con lo que tenemos alrededor. Yo creo que tenemos que aprender mucho de eso. Estamos muy lejos, pero bueno, el camino a seguir realmente es volver a esto. Y por eso José Pérez, que es una persona que nunca ha abandonado ese contacto con el entorno, ese contacto con la cultura popular y con saber que realmente todo lo que está alrededor de su núcleo, pues realmente también es algo que él tiene que cuidar. Y yo creo que eso lo hemos perdido. No tenemos ese amor por el entorno o no tenemos esa responsabilidad de que no tenemos que cuidar solo nuestra casa, sino que todo lo que está alrededor también nos pertenece y también tenemos que cuidarlo. Yo creo que esa es la lección más importante que nos ha dado, que todos los kilómetros que están alrededor de su casa para él también son su casa y algo que tiene que cuidar, y yo creo que es la lección más importante que nos ha dado, que realmente tenemos que cuidar el patrimonio y el entorno de nuestro hogar.
Y hablando de lecciones, quiere saber, Rubén, si José se dedica a enseñar a esta técnica, si hay alguna posibilidad de que él se dedicara a enseñar a futuras generaciones la técnica de la piedra seca. Pues aquí, bueno, en uno de los agradecimientos mencionó a Paco, y sí que es cierto que aquí lo que existe ahora mismo es una transmisión oral y de, vamos, como quien dice, de vecino a vecino, ¿no? Entonces, sí que es cierto que José es realmente el que está un poco metiendo a muchas otras personas o el que realmente ha sido como maestro de todos los vecinos y que sí que ha perpetuado de esa forma el saber hacer hacia diferentes personas. Vamos, pues, no es una formación reglada, sino que más bien estamos en un tipo de transmisión, vamos, es decir, de vecinal. Tradicional. De entorno. Una transmisión tradicional. Bueno, pues esperemos que este reconocimiento a la labor que lleva haciendo durante toda su vida sirva para que a otras personas les pique el gusanillo y se acerquen a él a preguntarle y a que le explique cómo se hace una construcción en piedra seca. Una última pregunta de Irene, que con respecto a la candidatura de la UNESCO, y es que quiere saber si para que un bien de piedra seca esté conservado, o sea, esté protegido por esa candidatura, tiene que estar inscrito en ese registro o simplemente por el hecho de ser piedra seca ya está protegido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues a ver, ese es uno de los problemas que existen ahora mismo es muy buena pregunta, porque es el problema fundamental que tenemos con los elementos de piedra seca. Realmente no está, ninguno de ellos está catalogado y ninguno de ellos está metido en ningún tipo de protección. Realmente el arte de piedra seca se considera patrimonio inmaterial de la humanidad, pero no están protegidos por ningún tipo de catálogo. ¿Cuál es otro de los problemas que tenemos? Bueno, pues que realmente la mayoría de ellos son de carácter privativo, es decir, son privados, no son bienes públicos. Por lo tanto, una intervención pública sobre todos estos elementos, lo primero por el número y lo segundo porque realmente, lo que digo, son de carácter privado. Entonces, es difícil realmente gestionar un patrimonio de carácter privado tan numeroso si realmente no existe una implicación ciudadana. Si realmente establecemos una protección, tampoco creo que fuera una solución muy eficaz, sino que realmente la gente tome conciencia de que ese bien que tiene es importante y es valioso y que por esa valía realmente fueran, o sea, ejercieran esa labor de conservación. Porque sería difícil meternos en la dinámica que tienen otros monumentos de establecer órdenes de ejecución a nivel municipal. Por la cantidad de ellos, por la dimensión, quiero decir, por las cantidades de kilómetros de muros, cantidad de elementos de, vamos, puntuales, de cabañas y demás. Entonces entiendo que, aunque realmente sí que sería interesante o sí que sería necesario que se conservara, sí que me parece difícil que se haga de la forma tradicional, como podría ser pues, la inclusión en un catálogo de patrimonio o demás. O sea, creo que realmente es el compromiso de todos el que podría salvar este patrimonio. Pues como he indicado antes, sirva este reconocimiento a la labor de Emilio José y esta conferencia en España, Estar Contigo en Casa, para crear conciencia de que el patrimonio inmaterial también tiene una parte tangible y son esos muros, y que entre todos es la única manera en la que podremos salvarlas del olvido. Vamos a cerrar ya porque son las 8:02. No sin antes agradecer una vez más a la labor que ha estado haciendo Emilio José y que hace, porque como bien dices, continúa trabajando día a día en ello. Agradecer también la invitación al Concejo de Tineo, que nos apuntamos, y a ti, Miriam, por dedicarnos este rato a explicarnos toda la técnica del Concejo de Tineo. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.